final del segundo observatorio de las finanzas del Español y de Invertia. Y bueno, tenemos que agradecer la presencia del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, además de manera presencial, porque en otros foros nos había acompañado, bueno, pues por la vía telemática, quizás una señal de que la normalización no solo va a llegar a la política monetaria. Sí, ya está llegando también a los actos, incluso ahora, bueno, tenemos Consejo de Gobierno, vamos, reunión del Consejo de Gobierno ahora en París, físicamente, y después ECOFIN informal. Pues sin duda una buena noticia. Yo sé que bueno, las personas que nos están siguiendo en streaming y las personas que están en la sala quieren que hablemos de inflación y vamos a hablar ahora de inflación, pero quería comenzar hablando de estabilidad financiera porque bueno, pues vemos como la escalada de tensión va incrementándose en Ucrania. Hace un poquito nos han llegado las alertas de que ya se va a decretar el estado de emergencia en Ucrania y quiero saber, bueno, queremos saber cómo puede afectar esto a la estabilidad financiera de toda la eurozona. Hombre, yo creo que la exposición directa del sistema financiero europeo a Ucrania, a Rusia, es relativamente limitada. Eso es algo que hemos estado señalando en el pasado, ¿no? Yo creo que son mucho más importantes, por decirlo de una forma, los efectos indirectos. Es decir, cómo puede afectar a lo que es, por ejemplo, el precio de la energía, ¿no? El precio de la energía, tanto del petróleo como del gas, que ha sido uno de los factores que ha estado detrás de la subida de la inflación y, evidentemente, a lo que es el sentimiento en general de los mercados, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es exposición directa de Banca Europea, del sistema financiero europeo, la exposición es relativamente limitada. Es decir, hay que mirar mucho más a lo que serían los efectos de ambiente indirectos, que lógicamente un conflicto de este tipo, geopolítico de esta naturaleza, pues tiene un impacto bastante notable, ¿no? Y rápidamente en lo que estamos viendo los precios de la energía, es decir, el precio del barril de petróleo se ha acercado a los 100 dólares. Y también el precio del gas, porque Rusia es uno de los suministradores fundamentales del gas para Europa. Claro, precios de la energía que al final se trasladan a la inflación, que es uno de los grandes asuntos del momento. ¿Qué previsiones de inflación manejan en este momento? Bueno, nosotros sacaremos nuestras proyecciones de inflación en dos semanas de cara al Consejo de Gobierno que vamos a tener en marzo, ¿no? Pero con respecto a la inflación, a mí me gustaría resaltar varias cuestiones. En primer lugar, en el año 21 prácticamente todos los analistas hemos infraestimado la evolución de la inflación. Continuamente nos hemos ido, nuestras nuevas proyecciones suponían una revisión al alza, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido varios efectos, ¿no? En primer lugar, pues la consideración de que la inflación ya no es tan transitoria como habíamos considerado pues hace prácticamente 6-12 meses. En segundo lugar, que los riesgos a la inflación son al alza. Y en tercer lugar, que hay que prestarle mucha atención a todo lo que tiene que ver con los efectos de segunda ronda. Es decir, si vamos a tener una inflación que va a estar más alta por más tiempo, entonces el riesgo fundamental es que nos encontremos con que las expectativas de inflación se van ajustando al alza, que todavía están relativamente moderadas, en el entorno ligeramente por debajo del 2%, y que, evidentemente, los agentes económicos ajusten sus rentas, sus peticiones de renta nominal a lo que es una situación de inflación que está siendo, como decía anteriormente, más alta por un tiempo, en un horizonte temporal más dilatado. Ese es el principal riesgo que tenemos ahí. Hemos visto cómo, por ejemplo, la Comisión Europea recientemente pues ya actualizó claramente al alza sus proyecciones de inflación. Y bueno, y nosotros en dos semanas lo haremos también, es decir, sacaremos nuestras nuevas proyecciones de inflación que van a ser lo que van a determinar fundamentalmente el sentido de la política monetaria y de las actuaciones del Banco Central Europeo y del Consejo de Gobierno. Y esas actuaciones, pues lógicamente nosotros hemos dicho que siempre son dependientes de los datos que vayamos recibiendo y de las actualizaciones que vayamos haciendo de nuestras proyecciones. Ha mencionado la tardanza, no sé si en esto, la tardanza en hablar en calibrar el impacto de la inflación más en el largo plazo, porque se hablaba al principio de un fenómeno transitorio, no sé si esto es algo, bueno, no sé si de esta reflexión podemos colegir algo de autocrítica sobre las... Creo que todo el mundo, vamos a ver, hacer proyecciones de inflación es extremadamente difícil. Los primeros que utilizaron, todos los bancos centrales han utilizado la expresión transitorio, eso ha estado ahí, pero yo creo que también los factores permanentes han sido cada vez más potentes, el precio de la energía, los cuellos de botellas desde el punto de vista de la oferta, y entonces, bueno, pues los datos van poniendo en manifiesto que esto va a ser menos transitorio de lo que esperábamos, que va a ser más permanente y que va a estar más ahí. Y vuelvo a repetir,
El riesgo fundamental es que esta mayor permanencia de la inflación a nivel, en niveles altos, pues acabe afectando a expectativas y acabe afectando pues a efectos de segunda ronda. Siendo conscientes de las dificultades de poder hablar del tema de los tipos de interés, ¿no? por cómo se ejecutan las decisiones, como es lógico, pero bueno, periodísticamente pues es obligado preguntar cómo está en este momento el pulso entre los que llamamos halcones y palomas dentro del Banco Central Europeo, pues para acelerar esa subida de tipos de interés que los bancos quieren saber, pues si va a ser ya a finales de este año, como ya están diciendo algunos analistas, incluso algunos hablan de antes, o si vamos a tener que esperar a 2023. Bueno, el mercado hace continuamente sus apuestas, ¿no?, de cuándo se va a producir los movimientos de política monetaria. Algunas veces son correctas, otras veces son incorrectas. Yo ahí no voy a entrar. Yo lo que le puedo decir es simplemente la cuestión. Yo no tengo un principio básico. Cuando vamos a tener un Consejo de Gobierno de política monetaria, que además va a ser pues, en un par de semanas, nunca hablo de las decisiones que pueda tomar por respecto a lo que es, lógicamente, el Consejo de Gobierno y la ejecutiva del Banco Central Europeo. Pero yo diría una cuestión fundamental, es decir, nosotros tenemos que recibir las proyecciones de inflación, las nuevas proyecciones de inflación, esas proyecciones de inflación que se extenderán hasta el año 24. Hemos tenido sorpresas inflacionistas, ¿no? Y eso se ha reflejado, por ejemplo, en las proyecciones que ha hecho la Comisión Europea o que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Nuestra actuación será dependiente de los datos que vayamos recibiendo, siempre lo hemos dicho. Y tomamos unas decisiones en el mes de diciembre. Una de ellas fue acabar con el programa de emergencia, de compra de bonos de emergencia ligado a la pandemia, que se acabará a finales ahora del próximo mes de marzo, y después continuar con el programa normal de compra de bonos. Veremos los datos, veremos las proyecciones, y en función de eso pues reajustaremos lo que, en su caso, si ha lugar, reajustaremos el volumen de compra de activos y, evidentemente, a partir de ahí se verá cuándo efectivamente se puede producir una subida de tipos de interés. Pero yo les diría, los mercados a veces aciertan y otras veces se equivocan, por lo tanto, yo sería prudente y, además, pues ellos mismos van modificando lo que es sus apuestas, ¿no?, en relación con este tipo de consideraciones, también en función de los datos. Y si hay alguien que tiene que depender de los datos es, lógicamente, un banco central. Claro, no sé hasta qué punto les preocupa en el Banco Central el hecho de que, bueno, pues esa subida de tipos, que además, pues bueno, y la retirada de estímulos vaya a poder incidir en las primas de riesgo, sobre todo en los países del sur. Ya hemos visto que incluso la prima de riesgo española ha llegado a rebasar los 100 puntos básicos en los últimos días. Hay una cuestión fundamental. Nuestro mandato es la inflación, es la estabilidad de precios, y ese es el objetivo fundamental que tenemos que tener en consideración. Y por eso son tan importantes las proyecciones de inflación, son tan importantes los datos que vamos recibiendo, son tan importantes las actualizaciones que se vayan produciendo y la dirección de las actualizaciones. Pero el mandato del Banco Central Europeo es estabilidad de precios definido como 2% a medio plazo y simétrico, ¿no?, de acuerdo con nuestra última revisión, ¿no? A partir de ahí, la posibilidad de fragmentación de mercados, eso es algo negativo porque impide una transmisión adecuada de los impulsos monetarios, ¿eh? Es decir, si nos encontramos con una fragmentación y encontramos que en un país, por ejemplo, el coste de financiación de los bancos y a su vez cómo los bancos financian a la economía real es muy diferente que el de otro país, que fue, por ejemplo, lo que pasó en el año 11 o lo que pasó en el año 12, eso lo que pone de manifiesto es que hay una fragmentación de los mercados financieros y esa fragmentación de los mercados financieros impide que los impulsos monetarios se trasladen a la totalidad de la zona euro, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Por lo tanto, teniendo clarísimo que nuestro objetivo es de estabilidad de precios, es de combatir una inflación por encima del 2%, también simultáneamente pues estamos mirando otras consideraciones y lo que son las condiciones de financiación. Hay que tener en cuenta una cuestión que a veces se olvida, es decir, la actuación del Banco Central Europeo durante la pandemia ha evitado que sobre una crisis sanitaria, sobre una crisis económica brutal, se superpusiera una crisis de deuda. Es decir, los costes de financiación, es decir, los spreads entre los países, es decir, las primas de riesgo han estado muy reducidas, los niveles de tipos de interés han estado muy reducidos, y eso ha ayudado, en primer lugar, a que efectivamente la financiación de las familias, de las empresas y también de los gobiernos, de los estados, pues haya sido muy razonable y que además no se haya producido esa fragmentación. Pero eso era una situación en la cual era una situación relativamente extraordinaria. A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Todos esperamos que la pandemia, lógicamente,
vaya desapareciendo, es decir, incluso ya vamos viendo cómo los gobiernos ante la sexta ola van levantando las restricciones, y por otro lado, los países tendrán que poner en marcha políticas fiscales que ya no serán idénticas a las que hemos tenido durante los 2 años de pandemia. Es decir, tendrán que poner en marcha planes de sostenibilidad fiscal creíbles en los cuales pues, se vaya reduciendo de una forma gradual, de una forma prudente el déficit público, porque tenemos un legado de la pandemia. El legado de la pandemia es que, de media, ahora los países de la zona euro tienen 20 puntos más de deuda pública, de ratio de deuda pública con respecto al PIB. Y además eso se ha distribuido no equitativamente, sino que hay algunos que han acumulado más y otros que han acumulado menos, ¿no? Por lo tanto, el tema de la prima de riesgo, evidentemente, se tiene que hacer frente fundamentalmente a través de la política fiscal y a través de planes de sostenibilidad fiscal por parte de los países más vulnerables que sean creíbles. El exceso de liquidez, digamos, o la alta liquidez que hay en los mercados, pues también ha propiciado subidas de precios en los mercados de la vivienda. Y usted ha alertado en alguna intervención de un riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria posible. No sé si en España debemos preocuparnos. Bueno, yo me estaba refiriendo, España no es de los países en los que haya habido un incremento más importante del precio de la vivienda. En España hay una recuperación del mercado inmobiliario, del mercado de la vivienda. Me estaba refiriendo fundamentalmente a otros países en los cuales se ha identificado de una forma muy clara que está habiendo un sobrecalentamiento del mercado residencial, ¿no? Y ahí, nosotros no solamente vamos a avisar de ese riesgo, sino que lo que estamos es propugnando que los países tienen que empezar a utilizar las políticas macroprudenciales que tienen que ver fundamentalmente con lo que son unos colchones de capital cíclicos al respecto. Ya lo ha empezado a hacer, por ejemplo, Alemania, lo ha empezado a hacer también Francia, y nosotros creemos que son las actuaciones correctas. Pero también hay otros países en los cuales hemos identificado una situación en la cual ya la evolución de precios se desvía de lo que son los fundamentales de la evolución del precio de la vivienda. No tiene tanto que, bueno, el caso de España yo creo que es mucho más moderado, pero hay otros casos, otros países en los cuales en la zona euro que vemos que esa sobrevaloración empieza a ser bastante más visible y bastante más tangible. Usted ha sido uno de los defensores de las fusiones bancarias transfronterizas. Hemos visto ya, bueno, pues mucha consolidación a nivel nacional, pero falta pues a nivel europeo una consolidación. Pasó por este foro financiero también el presidente de la EBA, quien se mostró pues muy deseoso y mostró su deseo en que se materialice por fin la unión bancaria. Sin duda hace falta también un mandato político para esto. Pero bueno, ¿cuándo va a llegar este momento en el que podamos ver un avance real? Hombre, yo creo que la unión bancaria es importante. Creo que ahora en la agenda del presidente del Eurogrupo está volver a intentar retomar lo que es la culminación de la unión bancaria, que es lo que tiene que ver con un seguro de depósitos común para toda la zona euro, que es el tercer pilar de la unión bancaria, y yo creo que a partir de ahí pues podríamos empezar a ver fusiones transfronterizas que son absolutamente necesarias. Yo coincido con el presidente de la EBA que sería muy importante. Aunque sabemos perfectamente que hay dificultades y que de vez en cuando hay pues, legislaciones nacionales y obstáculos nacionales que impiden y que hacen difícil, ¿no?, estas fusiones. Pero los bancos, cuya rentabilidad ha mejorado mucho en los últimos trimestres, sin embargo sigue habiendo factores estructurales que limitan la rentabilidad del sector bancario europeo. Y eso tiene que ver con exceso de capacidad, tiene que ver también con una situación de costes muy más elevada que la, por ejemplo, la de los bancos en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y, por lo tanto, ahí la consolidación, que no es un fin en sí mismo, es un instrumento para intentar mejorar esa rentabilidad, mejorar que las valoraciones de los bancos europeos pues, vayan al alza, incluso más de lo que hemos visto en los últimos meses, y conseguir que lo que es el retorno en capital de la banca europea pues se vaya equiparando con el coste de ese capital que exigen los inversores institucionales. Claro, en España ese exceso de capacidad se ha traducido en cierres de oficinas en los últimos años. Hemos visto, en las últimas semanas en España una campaña por los problemas de atención a los mayores. Estamos también en pleno debate sobre cómo atender a las zonas de más difícil acceso. Al final, este es uno de los grandes retos en la digitalización del sector, ¿no? Cómo mantener el factor del trato humano. No sé si les preocupa porque afecta, por un lado, a la reputación de la banca y, por otro lado, pues es un proceso imparable la digitalización.
Sí, es un proceso imparable, pero no tiene por qué estar reñido, ¿no? Con el trato humano y especialmente a las personas mayores, que a veces tienen más dificultades desde el punto de vista. Yo creo que, bueno, en España, yo he visto el debate desde Frankfurt, creo que se van tomando las medidas que se consideren adecuadas. Creo que el tema reputacional, la reputación es el principal activo de un banco, ¿eh? Y en este caso del sector en su conjunto. Y espero que, bueno, se ha utilizado, me parece, una especie de código de buenas prácticas, que fue algo parecido a lo que pasó con el tema de los desahucios, lo que hicimos en el año 12, es decir, que los bancos que se adhieran ya a partir de ese momento, aunque es voluntario adherirse, ya en ese momento, una vez que te has adherido, pues ya es obligatorio, es decir, es el mismo. Y creo que en el caso de los desahucios funcionó bastante bien y espero que efectivamente ahora con el tema de tratos a los mayores, que tiene que ir pues conjuntamente con lo que es el proceso de digitalización, como usted indicaba anteriormente, pues vaya avanzando y se vaya buscando soluciones para esta situación en concreto. Y el Banco Central Europeo también tiene deberes en digitalización, en este caso está en estudio el euro digital. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, el euro digital, claro, el euro digital va a ser como el euro que tenemos en nuestras carteras, pero lo que pasa es que va a estar concretado en una cuenta en el balance del Banco Central Europeo, ¿no? Es una posibilidad, lo estamos analizando. Yo creo que la digitalización es un movimiento imparable y, por lo tanto, que el euro digital antes o después llegará, pero también tenemos que ser conscientes que esto tiene impacto fundamentalmente en lo que es la estabilidad financiera. Claro, no es lo mismo tener una cuenta en el Banco Central Europeo que tener una cuenta en un banco comercial, ¿no? Y eso puede afectar a lo que es la estabilidad, porque los depósitos siguen siendo muy importantes para la banca europea. Tenemos que ver cómo se hace intentando minimizar este potencial impacto negativo en lo que sería la estabilidad del sector bancario europeo. Porque pasó por estas jornadas en el arranque, bueno, las inauguró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que puso en el foco los problemas y los riesgos que hay, por ejemplo, en el tema de los criptoactivos. No sé si comparte esta preocupación. No, por supuesto. Es decir, los criptoactivos, yo todavía no entiendo cuáles son los fundamentales, ¿no? Detrás. Cuando uno compra una acción, sabe lo que compra. Cuando uno compra un bono, sabe lo que compra. Cuando uno invierte en un... En un criptoactivo, pues la vida, evidentemente, yo creo que debe tener muchas dudas, ¿no?, de lo que está comprando y lo que son los fundamentales de ese activo, ¿no? No, yo ahí lo que diría es, creo que el mercado necesita regulación, el mercado de criptoactivos, entre otras cosas para evitar cuestiones como todo lo que es blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, evasión fiscal, etcétera. Y por otro lado, también, porque, bueno, una cuestión que a mí me preocupa, por el momento los criptoactivos y la evolución, porque hemos visto mucha volatilidad, subidas, bajadas en el Bitcoin, no ha tenido un impacto en la estabilidad financiera, pero como el mercado siga creciendo a la velocidad que está creciendo e interconectándose con el resto del sistema financiero de la forma que se está interconectando, a través de endeudamiento, es decir, a veces las inversiones en criptoactivos no únicamente son con recursos propios, sino también muchas veces con endeudamiento, entonces puede llegar a ser un problema para la estabilidad financiera. Por tanto, yo diría que va a ser una evolución difícilmente controlable en un primer momento, pero necesitamos regulación y necesitamos poner de manifiesto claramente los riesgos que implica la inversión en este tipo de activos. El Banco Central Europeo ha cometido una revisión de su estrategia, que va a ser larga, en la que se habla de muchos elementos, los objetivos de inflación hasta las finanzas sostenibles. Pero claro, cuando miramos la política monetaria de Estados Unidos, también se tiene en cuenta la tasa de paro. En el caso de la eurozona es algo más complejo, porque comparar los paros de España y Alemania puede ser complejo, pero no sé si también debería estar más presente en las decisiones. Bueno, nuestro mandato es diferente al de la Reserva Federal. Nuestro mandato es estabilidad de precios. Lo que pasa es que para ver la estabilidad de precios, lógicamente, nosotros analizamos un conjunto de variables económicas y ahí está el crecimiento de la actividad, la situación de los mercados laborales, todo este tipo de la evolución de la inversión, del consumo, todas esas variables están detrás de nuestro análisis, por supuesto, ¿no? Pero a diferencia de la Reserva Federal, que tiene un mandato dual, nosotros antes tenemos un mandato singular, que es la estabilidad de precios. Y quería hacerle una última pregunta, aunque sé que está centrado en el Banco Central Europeo, pero bueno, usted fue el artífice de la reforma financiera, que en 2012, de los años de crisis. Uh-huh. Y bueno, pues ahora este año hemos asistido a la nacionalización de Sareb, hemos asumido parte de los activos como ya deuda pública
por parte de los españoles y, claro, esto nos llega en el peor momento para la deuda pública de España por la pandemia que se había disparado. ¿Qué reflexión hace de lo que ha sido todo el proceso de Sareb? Hombre, vamos a ver, Sareb se creó en el año 12 en medio de una crisis bancaria brutal de las cajas de ahorros españolas. El problema, Sareb no surge por generación espontánea, ¿eh? Es decir, surge en función de unas circunstancias, ¿no? Y las circunstancias es que las antiguas cajas de ahorros tenían más de 100.000 millones de euros de activos dañados, se transfirieron a Sareb, el sector privado participó, el sector financiero privado participó. Esta participación redujo el esfuerzo que tuvo que hacer el sector público y, lógicamente, los contribuyentes. Sareb emitió 50.000 millones de euros de deuda, prácticamente ahora la ha reducido prácticamente a dos tercios, pero esta deuda es ya deuda emitida, es decir, es la deuda que se utilizó, porque los bancos descuentan en el Banco Central Europeo como contraprestación de los activos que traspasaron a Sareb. No, yo diría una cuestión, es decir, es cierto que el Estado ha tenido que asumir los 35.000 millones, que ya estaban dentro prácticamente de la deuda avalada y que no hay que emitir, pero también en el activo de Sareb hay más de 31.000 millones de euros de activos, ¿eh? Y todavía tiene tiempo, ¿eh? Entonces, y creo que además el sector inmobiliario español no está mal, es decir, que vamos viendo que los precios van al alza y tal. Yo lo que pondría especialmente el énfasis es en el intento de agilizar las ventas de Sareb para continuar amortizando el mayor volumen de deuda posible, porque si uno ve los valores, pues prácticamente la deuda asumida es muy parecida a los activos asumidos. No solamente se asume la deuda, también se asumen los activos, y a veces el tema de los activos que se han asumido como consecuencia de la nacionalización de Sareb no se tienen en consideración, pero están ahí, ¿eh? No solamente hay deuda, también hay activos. Sí, sí, sí. Además, incluso se puede utilizar para vivienda social. Bueno, bien, sí. Y después hay otra cuestión que es importante. Es decir, Sareb fue el instrumento más importante de saneamiento del sector bancario español. Mire, hay una cuestión. Una de las críticas que se han hecho cuando tuvo lugar la resolución del Banco Popular es, pues que tenía una cartera de activos que se la hubiera traspasado a Sareb en su momento, pues seguramente hoy el Banco Popular seguramente podría existir, porque evidentemente esa cartera de activos dañados, eso lo dijo Almunia no hace mucho, y es cierto. Y eso pone de manifiesto que al final Sareb ha sido un instrumento muy útil para sanear el sistema bancario español, que hoy el sistema bancario español no presenta dudas y que ha sido uno de los factores que ha estado detrás de la fuerte recuperación que tuvo la economía española desde el año 13 hasta el año 19, ¿no? Con crecimientos en el entorno del 3 y pico% y con creación de empleo en el entorno del 500.000 de puestos de trabajo. Y que haya sido la banca también, ha podido pasar una crisis tan dura como la de la pandemia prácticamente sin generar incertidumbres. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis de Guindos. Vamos a ya pasar a la clausura de este evento que, bueno, pues ha acogido la Universidad Camilo José Cela, y tenemos con nosotros a Nieves Segovia, la presidenta de la institución educativa SEC. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, vicepresidente del Banco Central Europeo. Muchísimas gracias por su intervención, brillantísima, como siempre. Presidente del Español, querido Pedro, gracias por la confianza que de nuevo has depositado en esta universidad para compartir estas jornadas. Y, bueno, amigos de Invertia, del Español, bienvenidos, bueno, bienvenidos ya un poco palabras de cierre, dos palabritas, un minuto, pero bueno, a este campus universitario en el que espero que a lo largo de estos últimos tres días, ha sido un lugar de encuentro, un lugar que recupera un poco la esencia de lo que es la universidad, una de las misiones tradicionales y clásicas de la universidad, que es ser foro de debate y de pensamiento, y eso es lo que hemos hecho durante estos tres días, gracias, como decía, a la generosidad del Español. Así es que este es el campus, expandido, este aula común, que nos suma a todos en esta comunidad de aprendizaje que yo creo que es, como decía, uno de los fines de la universidad, que sin embargo hemos realizado de una manera diferente, de una manera, conforme a este tiempo,
y es a través de las redes y esperamos que progresivamente sea cada vez con más y mayor presencia. Y hacerlo no solamente de acuerdo con nuestro tiempo en el formato, sino en el fondo de lo que nos ha traído aquí hoy, que ha sido el debate de un tema de una grandísima relevancia social, no solamente desde una perspectiva técnica de altísimo nivel, sino en esa voluntad, yo creo, del desarrollo de la competencia financiera, de la alfabetización financiera que tenemos todos que yo creo que promover desde cada una de nuestras instancias desde las edades, yo creo, más tiernas. Yo creo que eso, de alguna manera, nos garantiza ese progreso social y económico que queremos en una gran comunidad o en una gran sociedad del aprendizaje en el que esa competencia financiera debe ser para todos y cuanto antes. Eso es uno de nuestros fines como institución educativa, como universidad, como grupo de colegios. Estos tres días han sido un lugar, junto con personalidades, lógicamente, distinguidísimas, para poner eso en el centro de nuestros intereses y de nuestros afanes también educativos y académicos. Así es que solamente agradecerles a todos que nos hayan... Agradecerles y agradeceros a nuestros amigos del Español, a todos que nos hayáis acompañado en estos tres días y decir que sinceramente espero y recupero aquí unas palabras de nuestro presidente el día de la inauguración de esta sesión, decir que sinceramente espero como él que estemos ya inmersos en la senda de una recuperación, decías, completa, progresiva, cierta, segura, y que pueda ser percibida por todos los agentes del sector y por todos los ciudadanos. Bueno, un desafío en el que siempre nos encontrarán como universidad, como institución educativa, que asume esa responsabilidad de impulsar la innovación que facilita el progreso. Así es que muchas gracias a todos y les esperamos en nombre de la universidad y, por supuesto, del Español en el tercer observatorio de las finanzas. Gracias.